Muy buenos días, amigos del canal. Sean bienvenidos. Hoy quiero compartirles una receta que, bueno, a mí me gusta mucho. Es una riquísima receta de costillitas de puerco con nopalitos y en salsa verde. Así que acompáñenme. Espero que les guste. Para esta receta yo tengo aquí 4 libras de costillita de puerco. Tengo 8 nopales. Tengo tomatillo o tomate de cáscara. Un racimo de cilantro. Tengo chiles serrano, pero esto es opcional. Si no les gusta el picante, es mejor descartarlo, ¿eh? Y de aquí tengo 4 dientes de ajo. Amigas, para los que no conocen el tomatillo o el tomate de cáscara, es este, miren. En México le llamamos tomate de cáscara porque está así. Esta es una cáscara, así lo venden. O así está cuando ya está listo en la planta, y uno nada más le retira la cáscara, sí, lavadito, y ya está pronto para usar. Y para las personas que no conozcan de los nopales se consumen en México, nosotros tenemos una gran variedad de platillos hechos con el nopal, que es un, yo digo que es una planta bendecida por Dios, porque esta planta, além de ser alimento, contiene una fruta que le llamamos tuna, que es riquísima, de muchísimas variedades. Tiene una que es color fucsia, que es muy rica. Tiene una verde, que es mi favorita, porque es la más dulce y jugosa. Y tiene una que es como anaranjada, que también es riquísima. Y tiene una gran variedad de colores. Probablemente ustedes ya vieron esta planta y no saben que se puede consumir. Y entonces, nosotros acostumbramos a cortar las pencas más tiernas que tiene la planta, y infelizmente yo no conseguí una con las espinas para mostrarles cómo tiene todo esto. Aquí son de espinas que le retiraron, pero vamos a hacer de cuenta que esta tiene espinas. Se agarra con mucho cuidado cuando tiene las espinas, con una pinza o con alguna cosa que no les vaya a tocar mucho la piel. Y entonces, con un cuchillo nosotros le cortamos así primero toda la orillita, que contiene muchísimas espinas. Y entonces, con el cuchillo le vamos retirando así las espinas. Aquí se ve que le dejaron un poquito, pero está bien. Aquí así ya las venden así. A veces en el mercado las tienen con espinas más baratos, pero esta vez solo encontré estos que ya están prontos nada más para cocinarlos. Y entonces estos, como son para la costillita de puerco, yo los voy a cortar un poco alargaditos, porque así los usamos en este platillo. Pero hay un platillo que también es muy popular en México, que se cortan los cuadraditos y se cocina con huevo y un chilito, y es en cuadraditos.
se corta en cuadraditos. Ahora, amigas, voy a también poner a freír la carne para después retirarle un poco el exceso de gordura. Aquí a la carne también le voy a poner un poco de sal para que vaya agarrando sabor. También le vamos a añadir un poco de pimienta negra para que la carne quede sabrosa, con bastante sabor. Y ahora, amigas, en cuanto se fríe la carne y se cocen los nopalitos, yo voy a colocar en la licuadora los ingredientes para la salsa. Voy a colocar un pedazo de cebolla, que me olvidé cuando dije los ingredientes, los 4 dientes de ajo, el manojo del repollito. Ahora lo voy a cortar para facilitarle a la licuadora, los tomates se los corto también para que no tenga demasiado trabajo la licuadora. Le voy a poner una taza de agua también. Y lo vamos a licuar. Ya está cocinado el nopal. No se tiene que dejar hervir mucho, es solamente que suelte un poco la baba y ya se va a colar. Yo tengo aquí este colador donde voy a pasar el nopal, ¿okay? Como pueden ver, ya cambió el tono de verde, ¿eh? Ya está como más verde seco.
Ya le voy a retirar esta cebolla porque esta sí no la voy a utilizar. Y ya le puse cebolla ya en la salsita. Y entonces esto lo vamos a reservar aquí en cuanto está la carne, ¿ok? Y miren amigos, yo ya puse un sartén aquí con un poco de la gordura que soltó la carne. Y entonces voy a pasar la carne aquí para que no tenga tanta grasa, ¿ok? Lo vamos a cambiar aquí a esta. La carne ya estaba agarrando un poco de color, ya está buena para adherirle la salsita. Miren, mucha gordura. Gordura o manteca o grasa. Depende de dónde sean, ¿verdad? Tiene diferente nombre. Y aquí cuando ya esté bien caliente la gordura esta que le puse aquí en esta cazuela, le vamos a añadir la salsa. Y miren amigas, la carne ya está bien doradita, está un poco sancochada, no está bien dorada, ¿eh? Nada más le quería que diera una amarrada y ahora le voy a añadir la salsa. La podemos poner en fuego alto para que se cocine la carne. También le vamos a añadir sal. La vamos a temperar con sal. Yo no le voy a poner mucha porque ya le puse un poco a la carne. Después la voy a verificar. Y la vamos a tapar y dejarla cocinando tal vez unos 20-25 minutos. Así que ya volvemos. Porque los nopalitos solo se los voy a colocar unos 5 minutos antes porque ya están cocinados. Y miren, amigas. Aquí continúa la carnita cocinándose y ya le voy a adherir los nopales, ¿ok? Aquí tengo reservados los nopalitos que ya están previamente cocidos. Como pueden ver, todavía suelta un poquito de la baba, pero pues ya es mínima la cantidad. Y eso nos hace bien, es muy buena para la salud. Dicen que la baba es la fibra no sé qué, ha de ser la fibra líquida, porque es babosa, pero líquida. Como pueden ver, miren, esto ya está en proceso, ya está casi. Ya, la carne ya se cocinó.
Así es como queda, miren. Lo voy a dejar hervir un poquitito para que agarre los ingredientes, un poquito de la salsa, los nopalitos y ya está. Y miren amigos, ya está aquí las costillitas de puerco, miren, ya está. Ya no está tan caliente, la dejé enfriar un poquitito para poderme servir, ¿ok? Y aquí tengo un arrocito para acompañarla. Mira, hice un arrocito aquí con verduritas. Está delicioso. Vamos a probar a ver qué tal, ¿eh? Palitos que a mí me encantan. Y un arrocito. Miren, qué delicia. Vamos a probar. Muy bien amigos, ya está aquí servido. Vamos a ver qué tal, ¿eh? A ver. Se me quedó muy picoso. Está perfecto. Ni más ni menos. Delicioso. Se los recomiendo, amigas. Es muy fácil de hacer y es delicioso. Si lo cocinan, les aseguro que les va a encantar. Y si les gustó este video, suscríbete a mi canal y dale like. Hasta el próximo video.